mensaje crea impacto y transforma la historia. 730 días luchando por llevar las gestas heroicas a todo rincón donde El Salvador está presente y que harán de nuestro país una tierra de libertad. Canadá, Estados Unidos, Europa y Australia. Bastiones en la batalla mediática. El Salvador, nuestro destino, nuestra raíz, nuestra razón de existir. Frente Intercontinental, 2 años siendo la voz del FMLN en la comunidad de salvadoreños en el exterior. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo programa del Frente de la Tribuna del FMLN en línea, organizado por el Frente Intercontinental del FMLN. Este 23 de mayo estaremos conversando con el compañero Rodrigo Cerritos, miembro de la Comisión Política del FMLN, sobre temas de la actualidad en El Salvador. Mi nombre es Francisco, del Colectivo Digital del Oeste de Canadá, del Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior. Antes de entrar en materia, queremos enviar un saludo a toda la militancia del FMLN, así como también a todos los colectivos del Frente Intercontinental del FMLN en El Salvador, los Estados Unidos, Canadá, Europa y Australia. Enviamos también un saludo a todas y todos los salvadoreños en el exterior y a todas y todos los que nos siguen y comparten nuestras transmisiones en cualquier parte del mundo. Vamos a comenzar esta transmisión de la tribuna del FMLN en línea, dándole la bienvenida al compañero Rodrigo, y le vamos a pedir que se presente y envíe un saludo a la militancia del Frente Intercontinental del FMLN y a los que nos siguen a esta hora. Adelante, Rodrigo, cámara y micrófono, por favor. Adelante. Hola, ¿qué tal, Francisco? Un verdadero gusto, privilegio, placer, alegría enorme poder saludar por medio de este espacio tan, pero tan importante del Frente Intercontinental. Un fuerte abrazo en nombre de la dirección de nuestro partido, el FMLN, para toda la militancia que vibra, para toda la militancia que lucha, para toda esa militancia que trabaja, que produce, que está muy, pero muy pendiente del día a día del acontecer de nuestro partido, el FMLN, tanto dentro de El Salvador como fuera. Un fuerte abrazo para el colectivo de Canadá, también para Australia, para los Estados Unidos, para Europa y para cualquier parte del mundo donde exista un luchador social, un militante del FMLN. Un abrazo y gracias por este espacio y felicidades por el brillante trabajo que realizan compañeros y compañeras por el desarrollo de este espacio tan, pero tan importante. Gracias, Rodrigo. Rodrigo, nuestro partido sigue trabajando en su reconstrucción mientras mantiene abierto su proceso electoral interno. ¿Qué nos puede decir sobre esto? Y mientras das la respuesta, voy a mostrar unas fotos de lo que ha pasado en las últimas semanas. Adelante. Efectivamente, estamos muy, pero muy contentos, la dirección del partido, sus estructuras territoriales, estamos en función a un 100% dedicado al proceso interno, a este proceso participativo, a este proceso de elecciones internas, donde la militancia verdaderamente está demostrando su valor, donde la militancia está mostrando su firmeza, su compromiso, su entrega, su fuerza en garantizar que el FMLN en las próximas contiendas electorales estará presente en los 4 espacios. Tenemos de primera mano todo ese entusiasmo, todo ese sacrificio que se están desarrollando en los municipios, en las departamentales, en las regiones. Es decir, todos los fines de semana existen muchas
inscripciones para consejos municipales, para las plataformas legislativas, para el Parlamento Centroamericano y, por supuesto, también en la apuesta firme en la fórmula presidencial. Estamos muy bien, aún falta camino importante por recorrer, a pesar de los obstáculos, a pesar de del boicot, a pesar de la persecución política. En nombre de esa dirección queremos reconocer, queremos felicitar y queremos motivar a que la militancia, a que los sectores amigos, a los sectores aliados, a que el pueblo organizado nos incorporemos a todo este proceso de elecciones internas que culminará hoy a finales de este mes y que por supuesto durante junio también seguiremos ultimando detalles para que allá los primeros días de julio sean las elecciones internas de nuestro partido, el FMLN, que está fortalecido, que está en crecimiento, que está en movilización y que está sobre todo preparándonos para esa enorme batalla que tenemos como pueblo salvadoreño en contra de la mentira, en contra de la persecución política y en contra del régimen mentiroso que tenemos lamentablemente en El Salvador. Gracias, Rodrigo. Antes de continuar, voy a poner un video de Oscar Ortiz sobre lo que ha sucedido esta mañana con la publicación del periódico digital. Un momento. A nombre del partido, aprovecho la pregunta que usted me hace. Quiero negarlo rotundamente, de manera categórica, a nombre del partido. No nos vamos a distraer en situaciones que nos puedan pueden bajar la intensidad con la que estamos trabajando a nivel del partido. Yo estoy muy contento, estamos muy contentos en la dirección nacional del FMLN, sobre todo por el proceso interno exitoso que estamos llevando. A estas alturas, sin duda alguna, vamos a terminar con un resultado, desde mi perspectiva, satisfactorio. Son cientos y cientos de compañeras y compañeras que se están integrando a las distintas candidaturas, tanto para consejos municipales, para alcaldes, para diputados. Vamos a cumplir en los 14 departamentos y, por supuesto, en los 262 municipios. Agradecemos a toda la militancia del FMLN que ahora está concentrada y que precisamente esta semana vamos a profundizar esa actividad. Y por eso es que yo creo que es importante no distraernos, porque ciertamente el FMLN tiene clara su política de alianzas y coaliciones. El FMLN tiene clarísima la ruta. Nosotros creo que somos de los partidos con mayor claridad en ese sentido a partir de la última convención nacional que nos dio un mandato de los mínimos y los máximos en materia de alianzas y coaliciones. Nos dijo claramente con quiénes podemos ir a hacer una serie de acuerdos a nivel territorial y a nivel nacional y con quiénes no, por distintas razones, incluyendo con el partido oficial, incluyendo con el partido también que es el que diríamos que otro partido oficial como es Ganas, incluyendo Arena, por supuesto. Y está clarísimo que con eso no hay ningún tipo de posibilidad de una coalición entre partidos. Ok, Rodrigo, nuestro partido está enfocado en su reconstrucción y reestructuración, pero siguen las voces sin pruebas que nos vinculan haciendo alianza con las derechas recalcitrantes como Arena y Gana, desvirtuando e irrespetando las claras decisiones dictadas por nuestra convención. ¿Qué nos puede decir sobre eso? Bueno, agradezco la oportunidad para una vez más reafirmarle a la militancia, a la población salvadoreña, que el FMLN, su dirección nacional, sus estructuras y sus miembros, sus integrantes, estamos siguiendo la ruta, siguiendo los lineamientos que nos trazamos en la última convención del 19 de diciembre del año 2022. Quiero dejar claro, por supuesto que ahora en la mañana la Dirección Nacional del Partido planteó un comunicado que básicamente resume
las decisiones de la máxima autoridad, que fue la convención, donde garantizamos que ningún acuerdo debajo de la mesa lo vamos a permitir, que ningún tipo de pacto oscuro vamos a permitirlo y que nos distanciamos de cualquier señalamiento o de cualquier intención que algún miembro en su carácter personal del FMLN pudiese estar entablando. Nosotros, la actual dirección, es respetuosa de las decisiones que la base ha tomado. Y esa creo que es una de las características que debemos de resaltar, es que hoy las decisiones estratégicas, las decisiones trascendentales, las decisiones importantes son debatidas, son discutidas en los territorios, en los departamentos, en los municipios. Y una vez se aprueba un lineamiento, una política, una estrategia, todos y todas debemos de unirnos. Por lo tanto, la decisión, la estrategia está en marcha y nos distanciamos de cualquier otro tipo de postura o de entendimiento que no esté a su base las decisiones que se han tomado. Así que, por supuesto que nosotros estamos enfocados, estamos trabajando hombro a hombro con la militancia, hacemos un llamado precisamente a que sigamos fortaleciéndonos como estructura, porque el 2024, la estrategia que nuestra dirección, que el partido ha diseñado, es precisamente es resistir, desarrollarnos y acumular. Estamos resistiendo, estamos desarrollándonos, estamos fortaleciéndonos, estamos corrigiendo, porque a partir de los próximos meses, ya lo hemos visto, el FMLN va en ascenso y en una ruta de acumulación que va a permitirnos nuevamente reencontrarnos con amplios sectores de la población que está expectante y que, por supuesto, ante esa expectativa que tiene un buen segmento de la población salvadoreña, surgen sectores que intentan confundir al pueblo, que intentan confundir a sectores vinculados con la izquierda y que quieren jugar la estrategia del régimen. Por lo tanto, a la militancia sigamos luchando, sigamos trabajando, no permitamos que esas situaciones que buscan dividirnos nos afecten y mantengámonos firmes, que hay una dirección que respeta los acuerdos y que no va a hacer nada por debajo de la mesa. Todas las decisiones que tomemos van a ir a consulta de cara a las decisiones que a futuro tenemos que tomar. Pero hoy por hoy, el FMLN lo ha dicho categóricamente, no hay coaliciones con el partido Nuevas Ideas, con Arena, ni mucho menos con Gana. Con ellos está totalmente descartado. Por supuesto que sabemos que han habido personeros, que han habido voces que no representan a esta dirección, que no comparten la visión del FMLN y que tienen una agenda individual. A ellos nos distanciamos, a ellos los ponemos en el lugar que les corresponde y con ellos creo que debemos de nosotros luchar porque en el FMLN garantizar que nuestro proceso interno salga lo más exitosamente posible, porque de eso depende el futuro de la izquierda salvadoreña y el futuro del FMLN. Gracias, compañero. Y me tengo que disculpar, lo anuncié como parte de la Comisión Política, pero Rodrigo es parte del Consejo Nacional del FMLN, ¿correcto? Disculpa. Compañero, siguiendo en esta misma línea, ¿qué rol juega la persecución política y su más reciente ejemplo, como los despidos en Soyapango
y el arresto y luego liberación la semana pasada del hijo de la directora ambiental de la comunidad de Santa Marta, Vidalina Morales. ¿Qué mensaje manda el régimen con estas actuaciones? Es importante señalar con toda propiedad que en El Salvador existe persecución política. Eso es un hecho evidente. No hay interpretación. El gobierno de las malas ideas ejerce persecución política principalmente al FMLN. Pero no solo se queda al FMLN, sino que trasciende a organizaciones sociales, como lo fue el caso emblemático de la comunidad Santa Marta, como lo ha sido esta última captura del hijo de una de sus lideresas. Esto también se evidencia con una sistemática persecución a todos aquellos hombres y mujeres que trabajan en instituciones públicas, amedrentamiento, chantaje, presiones. Esto también se puede verificar con el despido ilegítimo, ilegal, inconstitucional, verdaderamente reprochable desde todo punto de vista de trabajadores y trabajadoras de la alcaldía de Soyapango, que por el hecho de aspirar a un cargo de elección popular con todo el legítimo derecho, las nuevas ideas, las malas mañas, de forma arbitraria, los despiden de forma injustificada. Y esto se suma a toda una estrategia de mentir, mentir, mentir y mentir. Todo esto obedece a una estrategia de tergiversar la información y de utilizar, que es lo más grave, utilizar las instituciones del Estado, utilizar la persecución, utilizar la policía, utilizar el ejército, utilizar a la fiscalía, utilizar a los jueces, utilizar a los medios nacionales de comunicación para golpear a la única fuerza que saben que es capaz de derrotar al régimen. Y por eso es que el FMLN todos los días está en una constante persecución. Fíjate, Francisco y compañeros y compañeras, amigos y amigas, el FMLN va a desarrollar una denuncia sistemática en contra del asfixiamiento económico que tenemos. ¿Cómo es posible que a prácticamente casi 2 años y medio de las elecciones del 2021 hasta esta fecha no se nos haya dado la deuda política que legalmente nos corresponde? Es decir, el 1.500.000 dólares que nos corresponde de deuda política no ha sido entregada. ¿Por qué? Porque buscan asfixiarnos económicamente, porque buscan coartarnos, porque buscan golpear, pero se van a quedar con las ganas. Y todas aquellas voces que esperan, que sueñan que al FMLN lo van a derrotar así, están muy equivocados, porque el FMLN tiene, y esa es la fortaleza, y eso es lo que yo quiero dejar aquí sentado, en que podrán perseguirnos, podrán crear campañas millonarias de odio en contra de nosotros, del FMLN, de su militancia, podrán construir historias de mentiras que afectan a la militancia, podrán hacer micos y pericos, como decimos en buen salvadoreño, pero la fuerza del FMLN radica en la profunda convicción de su militancia. La fuerza del FMLN radica en las profundas raíces históricas del FMLN en el pueblo. La fuerza y fortaleza del FMLN radica en su vinculación con sectores populares, con sectores sociales. Y mientras exista desigualdad, mientras exista pobreza, mientras exista abandono en la agricultura, mientras exista persecución política, el FMLN tiene toda la fuerza necesaria
para seguir luchando y para seguir fortaleciendo una estructura de resistencia, una estructura de desarrollar las potencialidades del pueblo, de su militancia, de su ingenio, y esa es algo que nunca podrá tenerlo otro partido político. No hay comparación. Por eso es que la derecha se configura. Nace un partido de derecha, muere un partido de derecha y el sistema de partidos de derecha se modifica. En el FMLN no sucede así, porque somos un partido producto de casi 200 años de gestación y por lo tanto nos corresponde a las pasadas, actuales y futuras generaciones fortalecer al partido, luchar en contra de la mentira y luchar en contra de los detractores de la democracia participativa. Exacto, compañero. Antes de continuar con nuestra conversación, queremos mandar un saludo especial a las y los veteranos del conflicto armado de El Salvador, a nuestros héroes y heroínas caídas, a las víctimas de las fuerzas represivas del Estado, y como hoy siempre demandamos justicia y reparación. Antes de continuar, voy a leer los saludos de nuestros seguidores, compañero. Juanjo Ángel, saludos a nuestros compañeros del Frente Intercontinental del FMLN. José Rodrigo García, saludos camaradas del Frente Intercontinental. Saludos al camarada Cerrito, dice. Saludos a nuestro dirigente Rodrigo Cerrites, orgullosamente FMLN. Que viva el FMLN, el único partido de izquierda en nuestro empobrecido país y el único que puede regresarnos al rumbo de la democracia y a una cultura de paz y de productividad nacional. Nuestro partido está enfocado en su reconstrucción y regresarlo al pueblo donde pertenece. La lucha sigue. A nuestro partido no lo distraen las cortinas de humo. A Juanjo Ángel, estamos en pie de lucha. Miguel Blanco, saludos camaradas Cerritos. A Rodrigo García, no debemos permitir que se consolide esta dictadura. Se sacrificaron muchas vidas para liberarnos de las últimas en los 80s. Hoy más que nunca se necesita a esas mujeres y hombres valientes que digan no tenemos miedo. A Juan Juan Ángel, la desigualdad está creciendo, la pobreza está creciendo, la corrupción se tapa con publicidad del gobierno. Estamos a 4 años de este gobierno de ineptos que no han cumplido con lo que prometieron. A Juan Juan Ángel escribe, el FMLN es el producto del pueblo. Este pueblo está despertando. Y hablando de la economía, Rodrigo, el informe de Situación País 2023 de la Universidad Francisco Gavidia indicó un fuerte aumento en la canasta básica, especialmente en la rural, que subió por $30 y la urbana subió $28 a marzo de 2023. ¿Qué hace el gobierno para paliar esta situación y qué propone el FMLN para esto? Muy importante su pregunta, Francisco. Para el FMLN es necesario crear un sistema nacional de protección a la alimentación de la familia Salvador. Nosotros debemos de garantizar y poner en el centro la vida. Y cuando hablamos de la vida, debemos de poner 3 grandes temas. Primero, la defensa por el medio ambiente, la búsqueda por garantizar el alimento de la familia salvadoreña y garantizar los servicios básicos. 3 cosas que en su conjunto deben de ser prioritarios en este momento de crisis que vive El Salvador. Es decir, hay un sistema mundial que se cae en pedazos. Eso evidentemente está claro. Sin embargo, en El Salvador no existen las suficientes políticas públicas que ayuden a paliar la crisis que tenemos. Usted muy bien mencionaba algunos datos del incremento de la pobreza. De hecho, el Banco Central de Reserva, es decir, información pública del mismo gobierno, refleja que solo en el año 2022 hubo una inflación de alrededor del 7.5%. Es decir, que los
de que en términos generales los productos costaban 7.5% más que en años anteriores, pero en la comida el incremento era de un 22.5%. Es decir, que usted necesitaba lo que antes compraba con $100 en alimentos, hoy para comprar la misma cantidad usted necesitaba $122. ¿Esto cómo afecta? Esto afecta principalmente a las familias que no tienen ingreso, a el sector por cuenta propia. En El Salvador hay más de 1.2 millones de trabajadores y trabajadoras por cuenta propia que no tienen seguro social, que no están cotizando para las pensiones, que obviamente no van a tener seguridad de una pensión digna y que únicamente subsisten de lo que venden día a día. Por otro lado, hay un desmantelamiento de los programas de apoyo a la agricultura familiar. Hay un abandono en los programas el fondo de para apoyar a la agricultura familiar, para crear programas de la micro y pequeña empresa, y eso ha sido desmantelado. Eso también abona a un dato importante. Solo en el año 2022, el gobierno de forma ficticia manifestó que iba a haber alrededor de 1.783 millones de dólares en inversión pública. En noviembre del año pasado, solo se habían ejecutado alrededor de 600 millones de dólares. ¿Qué significa? De que casi 1.100 millones de dólares no se ejecutaron. Y precisamente no se ejecutó porque han abandonado los programas sociales. No se construyeron las escuelas que dijeron que iban a construir. No sé si usted se recuerda que el gobierno, como siempre, salen con campañas publicitarias donde dijeron que iban a utilizar 70 millones de dólares para el proyecto Mi Nueva Escuela. Ese proyecto no se ejecutó. ¿Por qué? ¿A dónde está el dinero? Ah, pero ahora, en este año, nos encontramos que en la Asamblea Legislativa están queriendo utilizar 3.6 millones de dólares para comprar vehículos blindados. Están queriendo utilizar los recursos del pueblo para proteger la corrupción mediante el Bitcoin. Entonces, el tema económico está golpeando. Y fíjate, la naturaleza, por supuesto, que está respondiendo ante el abandono y ante el feroz consumismo de los bienes naturales. Hoy en El Salvador estamos viviendo un efecto del Niño, es decir, hay ausencia de lluvias, hay una sensación térmica que prácticamente en todo el país ronda los 37, 38 grados centígrados. Y eso le estoy hablando en la zona paracentral, no digamos en la zona oriental. ¿Y esto qué está ocasionando? Que ya se hayan registrado las primeras pérdidas en cultivo de maíz. Lo hizo una asociación de cooperativas de micro y pequeños agricultores de la zona norte de San Salvador, como lo es Campo. Solo en el sector del Paisnal se perdieron 15 manzanas de maíz. ¿Cuál es la política de rescate a la agricultura por parte del gobierno? Ninguna. ¿Por qué? Porque en 4 años ha cambiado 4 veces al ministro de Agricultura. ¿Cuál es la política en relación a este tema? ¿Hay política para incentivar y producir el cultivo de riego, que se le llama el paquete de humedales? ¿Hay apuesta para inyectarle mayor fortaleza a los paquetes de humedales? Los paquetes de humedales son todos aquellos
paquetes agrícolas que están concebidos en las zonas del Bajo Lempa, en las zonas de donde hay mantos acuíferos de río, para que por medio del riego pueda haber producción de frijol, de maíz, en todas las épocas del año. Eso se ha perdido. En los gobiernos del FMLN, la entrega de paquetes de humedales eran sistemáticos, pero ahora, con los altos costos de los insumos agrícolas, y ahí es donde viene la apuesta que como FMLN hemos llevado a la Asamblea Legislativa para eliminar el IVA a los productos de la canasta básica, pero también eliminar el IVA a los productos agrícolas que ayuden a paliar y a disminuir los costos para que el agricultor pueda tener mejor semilla, para que el agricultor le reduzcan los costos para la fórmula, para que el agricultor le reduzcan los costos del sulfato, para que a los trabajadores del campo se le reduzcan los costos de todos aquellos insumos que le garanticen elevar la producción nacional. Pero lo que vemos en el gobierno es una negativa, porque ven en la comida un negocio. Y por eso yo quiero plantear que hay muchas señales de que el país va por un rumbo equivocado en materia económica y que esto únicamente llevará a un incremento de la pobreza, al incremento del desempleo. La migración en 4 años ha llegado a casi 500,000 de salvadoreños y salvadoreñas que se han ido del país, y esas son las nuevas ideas, y ese es el país de Singapur. Este es el Singapur centroamericano. Entonces, se contrasta. La realidad en El Salvador está golpeando y por eso necesitamos a un FMLN fuerte. Por eso necesitamos a un FMLN unido. Por eso necesitamos a un FMLN valiente. Y por eso las malas mañas nos están observando, porque ven que el FMLN va en ascenso, ven que el FMLN va con firmeza y ven que el FMLN se convertirá en muy poco tiempo nuevamente en el partido que represente los verdaderos intereses de los sectores populares en El Salvador. Sí, hablando de la migración, compañero, escuchemos un video del compañero Villalona en un programa radial que habla sobre eso, y después le voy a hacer una pregunta. Un momento, por favor. Voy a dar algunos datos de la Oficina de Migración de Estados Unidos. Esa oficina tiene una página web y rastreándola, ahí analizando los datos, nos aparecen la cantidad de salvadoreños y salvadoreñas que se han ido para Estados Unidos. Una cantidad ha logrado entrar allá y otra cantidad no entró, sino que la devolvieron de la frontera sur, como le llaman. El dato va de octubre de 2019, Bukele tenía, ¿cuántos meses? 4 meses, ¿verdad? Estamos en posesión en junio. Meses. De octubre del 19 a marzo del año 2023. O sea, hace 2 meses, ¿verdad? En ese periodo, que corresponden totalmente al gobierno de Bukele, han intentado entrar en Estados Unidos, una parte entró y otra no, alrededor de 500,000 de salvadoreños y salvadoreñas. Una cifra enorme. Nos dan un dato de que fueron devueltos de la frontera, no lo dejaron entrar, 243,650 personas. 243,000. Y hay una información de que por cada persona que no entra, entra una o entran dos. No es un dato muy preciso. Podríamos decir, por ejemplo, si devuelven 10, entran 25. Entran otros 10 y otros 5. Más o menos, por ahí es. Por lo tanto, esto se puede multiplicar por 2.5 y nos da un poco más de 500,000 de personas. 500,000 de personas han intentado entrar a Estados Unidos. En ese Bueno, compañero, eso salió a luz la semana pasada, que Bukele, como presidente de El Salvador, 500,000 de compatriotas, como dijo usted, emigraron a Estados Unidos.
¿Por qué tantos de nuestros compatriotas están saliendo del país si los panfletos publicitarios y creadores de contenido de este gobierno alegan que El Salvador es el país de las maravillas? Y hasta dicen y comparten videos de compatriotas regresando del exterior y hasta gente extranjera mudándose a El Salvador. Su respuesta, por favor. Precisamente porque la propaganda no llena el estómago del pueblo. La propaganda no le garantiza la educación a la gente. La propaganda no le garantiza un empleo. La propaganda no le garantiza elevar la inversión pública. La propaganda sirve únicamente para dormir mentes de sectores de la población que poco a poco van despertando. Por eso no es casualidad una de las encuestas que realiza una de las principales universidades en El Salvador, donde pone el título "Menos carne y más optimismo". ¿Cómo es eso posible? Mientras, por ejemplo, aquí tengo un dato de que hay una asociación de ganaderos de El Salvador que manifiesta de que en este año habrá menos producción de carne y menos producción de leche. ¿Por qué? Porque las escuelas ya no, y el gobierno ya no le compra leche a los ganaderos como lo hacía en los gobiernos del FMLN. ¿Eso qué significa? De que los ganaderos, ¿qué hacen? Mejor venden sus vacas y los que tienen oportunidad se van del país. ¿Eso lo puede usted curar con propaganda? Eso no se puede curar con propaganda. ¿Cómo le va a garantizar a alguien que tenía una beca para estudiar y que de repente de la noche a la mañana ya no le dio la beca? Porque tenía esperanzas que construyera universidades en cada departamento, como fue una de las promesas de campaña. Y al ver que no hay beca y que no hay universidad en el departamento, que no hay empleo y que no hay ningún tipo de programa que lo ayude a salir adelante, ¿qué es lo que hacen? Se van para Estados Unidos, se van para Canadá, se van para Europa, porque es importante también señalar que en el gobierno de Bukele, Inglaterra ahora solicita visa para ir. ¿Por qué? Porque en los primeros años notaron un incremento de la migración de salvadoreños que ya no solo buscaban al norte de América, sino que buscaban a Europa. ¿Por qué? Por lo mismo, porque no hay articulación de programas sociales. Ciudad Mujer. En Ciudad Mujer no solo había asistencia médica para la mujer, no solo había emprendimiento. En Ciudad Mujer habían programas de capacitación, programas de financiación, de seguimiento, que articulaba todo un sistema de protección social que ha sido desmantelado. Entonces, podrán decir que Ciudad Bitcoin, podrán articular millonarias campañas para algunos salvadoreños que se creen el cuento de que ahora de Los Ángeles se van a venir directo al aeropuerto de la Unión, o que desde allá de Montreal se va a venir directo para Morazán, vea, que llega allá al aeropuerto de la Unión, falso. O que usted va a poder montarse en el tren del Pacífico, falso. Si el pueblo está preocupado por el día a día. ¿Cuándo en este país se había visto que ahora le dan 12 tortillas por el dólar? 12 tortillas por el dólar. Y una tortillita, no de las que estamos acostumbrados nosotros que somos de pueblo, que le llamamos chenga. Usted sabe de que las chengas, no, pero mire, hoy son unas tortillitas, casi se van pareciendo a las tortillas de los tacos. Estamos llegando. ¿Cuándo se había visto? Y entonces preguntan, no, pero es que la crisis mundial. Pero yo no sé si los rusos comen tortilla. Yo no sé si los ucranianos utilizan los frijoles para hacer las pupusas. Pero aquí no hay una política pública que alivie eso. Por lo tanto, es importante señalar que la propaganda puede
proteger la mentira de este gobierno por un corto tiempo, pero poco a poco, si nosotros sumamos, y por eso es la necesidad de fortalecernos, y por eso hay que entregar todo, hay que dar todo por el todo como FMLN. Si nosotros aglutinamos a todos las víctimas de más de 18.000 despedidos en este gobierno, 18.000 despedidos, si juntamos a su familia, si juntamos a todos los ganaderos que ya están prácticamente quebrando, si juntamos a toda la micro y pequeña empresa que hacía útiles, que trabajaba con los útiles escolares, que formaba, que construía los zapatos, y los artesanos de los zapateros, que antes les entregaban dos pares de zapatos a cada estudiante, hoy le entregan un par. Se les entregaban dos uniformes, hoy les entregan uno. La alimentación las han cortado a más de la mitad. Si unimos a todos esos sectores, si unimos a todos los que pensaron de las comunidades que este gobierno iba a inyectarle más apoyo en las comunidades, cuando lo que han hecho es que han destruido la autonomía municipal. Si a ellos los juntamos, si juntamos a todas las víctimas de el régimen de excepción, que son alrededor de 10.000 víctimas comprobadas. El régimen habla de 5.000, pero hay estudios que pueden ser el doble o incluso el triple de personas inocentes, víctimas que han estado en el lugar equivocado, en la hora equivocada y que han sido utilizados como una campaña de manipulación mediática. Si nosotros juntamos a todos aquellos sectores de la micro y pequeña empresa que no ven posibilidades de avanzar, las exportaciones, es decir, lo que le vendemos a otros países, han bajado. Si juntamos a esos sectores, obviamente hay un malestar que no se traduce en las encuestas, porque en las encuestas hay gente que tiene miedo a expresar, pero hay un voto escondido, hay un voto que el cual el FMLN debemos de buscar acercarnos. Porque la gente está expectante, porque lo primero que dicen, bueno, ¿y el FMLN qué ofrecerá para las próximas elecciones? Lo mismo, o haremos un viraje. Por eso es importante mencionar cuáles van a ser nuestra lógica alternativa, nuestro método de comunicarnos con la gente, nuestro método de vincularnos. Y si nosotros demostramos que estamos haciendo, rectificando, que reconocemos las cosas mal, no por criticar a nuestros hermanos y a nuestros compañeros y compañeras, sino porque queremos rectificar y lo estamos haciendo. Si la población salvadoreña se da cuenta que hay una militancia comprometida, cuadros comprometidos que le apuestan a una democracia participativa directa, que le apostamos a fortalecer programas sociales, si verdaderamente trabajamos con la correlación de fuerza popular, con las organizaciones sociales, con los trabajadores, con los sectores amplios del pueblo, si nosotros conectamos con ellos, tenemos garantizado un papel importante, no solo de cara a las elecciones, sino de cara a la acumulación de un proyecto transformador, de un proyecto alternativo y de un proyecto que represente los verdaderos intereses de nuestra gente. Gracias, Rodrigo. Y antes de terminar, te tengo una pregunta sobre lo que pasó este fin de semana. Yo sé que usted es aficionado del fútbol. ¿Tiene algunas palabras sobre la desgracia en el Cuscatlán? ¿Se pudo haber prevenido? ¿Por qué no se vio presencia policial sino hasta después de la desgracia? Adelante. Bueno, efectivamente, nos solidarizamos con las víctimas, con su familia, con la afición. Es lamentable, hemos sido una vez más noticia mundial por un aspecto negativo. Y por supuesto de que aquí debe de hacerse una investigación profunda, una investigación para deducir responsabilidades, para que se conozca la verdad, precisamente para que no vuelva a ocurrir. Sin embargo, nosotros vemos que aquí siempre se utiliza las campañas comunicacionales para ocultar
para culpar a otros. Es decir, todos son culpables, la fast food, los equipos de fútbol, incluso la afición, todos. Ah, y las fuerzas de seguridad. Es que si aquí se va a hacer una investigación profunda, primero es, ¿dónde estaba la UMO? ¿Dónde estaba la Policía Nacional Civil? ¿Dónde estaba el comité de los equipos de fútbol? ¿Hubo venta de boletos falsos? ¿Hubo un protocolo? ¿Cuáles son? Bueno, uno que ha ido al estadio, uno sabe de que ahí no hay un sistema de ordenamiento. O sea, ahí es un entre quien pueda. Ahí no hay un sistema sofisticado de línea, de persona a persona para ir entrando. No, ahí es, abren las puertas y ahí entra, ¿vea? Es decir, ya se hizo un estudio de cómo es el mecanismo de ingreso y de salida del estadio. Se ha estudiado eso. ¿Y a eso a quién le compete? ¿Y a dónde están las autoridades? Es decir, aquí no se puede solo señalar, porque me parece que una de las interpretaciones equivocadas es querer sacar raja política de esto. Pero cuando vemos a un ministro de defensa con un M16 en medio de un estadio, ¿qué hace un ministro de defensa con un M16 en un estadio de fútbol? Si ahí lo que se necesita era la seguridad pública previa, sector, la humo para detener o para ordenar. Pero entonces cuando uno ve eso, a uno le indigna. Le indigna. Seguir. En ese momento lo que necesitaban eran paramédicos, enfermeras. Y entonces, y nos damos cuenta de que hay un caos, que hay una desgracia, que hay una tragedia, y sale el presidente culpando a todos, menos a la policía, diciéndolo, vamos a investigar, pero no dice, vamos a investigar a la policía también. ¿Y el sistema de salud pública cómo está? ¿Está preparado? ¿Cuántos de esos más de 100 lesionados fueron a parar al hospital El Salvador? Ninguno, porque ahí lo que hay es una galera. Entonces, cierro con esto. Nos solidarizamos con la familia de las víctimas, con la afición. Somos de la idea de que se debe de hacer una profunda investigación a todo nivel y en todas las instituciones vinculadas, relacionadas con el aspecto logístico, con los aspectos de venta de boletos, con los aspectos de programación, con los aspectos de planificación. Y tercero es que se deduzcan responsabilidades y que se le explique a la población en qué falló para que esto no vuelva a suceder. Muchas gracias, Rodrigo, y muchas gracias a todos los que nos escucharon esta tarde, noche o día en donde nos están viendo. Rodrigo, ¿tiene unas últimas palabras para despedirse de nuestros seguidores? Unidad, unidad y unidad. Valentía, firmeza y compromiso. Cada uno de los compañeros y compañeras dentro del FMLN estamos obligados, estamos convocados a dar nuestro máximo esfuerzo. Habrán unos compañeros que su tarea será representarlos en un consejo municipal, en una diputación, en la fórmula presidencial. Habrán otros que su tarea será comunicar, defender las ideas del FMLN, defender los programas sociales, defender la verdad. Y cada uno en nuestras diferentes trincheras, hagamos nuestro máximo esfuerzo. Vamos bien, compañeros y compañeras. Les garantizamos que vamos bien. Sigamos caminando por el camino de la unidad, por el camino del fortalecimiento, por el camino de la corrección, por el camino del debate, por el camino de la democracia participativa y por el camino de los amplios entendimientos con sectores populares, con sectores sociales, con sectores académicos, con iglesias, con ADESCOS, con sectores territoriales importantes, porque ahí está la fuerza. Nuestra alianza estratégica es con la gente, nuestra alianza estratégica es con el pueblo todo, con el pueblo siempre. Esa es la consigna.
Gracias, Rodrigo, y muchas gracias a nuestra audiencia por habernos acompañado. Y les recordamos sintonizar las transmisiones del Frente Intercontinental del FMLN y los demás esfuerzos de comunicación generados por nuestro heroico partido. El Frente Intercontinental, en esfuerzo con la Secretaría de Comunicaciones, contamos con una cartelera de programación semanal que transmitimos de lunes a sábado, donde encontrarán programas como Hablando con la Militancia, Internacionalismo Proletario, Frente Informativo, Mujeres en Acción, Lo que ellos no te cuentan, entre otros. ¡Viva el FMLN! ¡Hasta la victoria siempre! Agradecemos a nombre del Frente Intercontinental del FMLN y canal oficial de la militancia en el exterior, los que se conectaron para transmitir y a las personas que siguieron la transmisión en vivo, compartieron y comentaron. Nos despedimos, no sin antes invitar a toda la militancia en el exterior a unirse a este nuevo esfuerzo y agradecer a la solidaridad internacional por el apoyo que nos han dado, nos dan y nos seguirán dando en nuestras luchas por nuestra liberación, por la paz y la democracia en El Salvador. La lucha continúa. Unidos venceremos. No más persecución política en El Salvador. Libertad para las y los presos políticos. Dictaduras nunca más. Proletarios de todos los países unidos. ¡Viva el FMLN! Juntos tú y yo romperemos el cerco mediático.